Bueno. Ahí tenéis la cara de Rocío, porque esta es la moto. Sí, estoy explicando, es que la cara de Rocío es buenísima, mírala. Está en plan de, a mí me gusta esta moto. Oh, la verdad es que va muy bien. Mi sensación es que la he conducido toda la vida. O sea, no sé qué me pasa con este motor, pero es que es impresionante. Va súper suave, va muy bien en bajas, porque además le cambiaron la geometría de la caja de cambios, entonces la primera y la segunda marcha es súper corta y eso lo que hace es que vaya muy finita la moto. Y como tiene las características de un bicilíndrico y un tetracilíndrico, porque es una tricilíndrica, pero entonces va muy bien en bajas, empuja mucho en medias y empuja mucho en altas. Ya os dije, la moto tiene dos modos, el Rain y Road, y yo hoy la voy a llevar en Road, ¿vale? Porque nos vamos de rutilla al Atazar. Y nada, voy a ir con cuidadillo porque al fin y al cabo no es mi moto y me la han dejado para que la pruebe y para que hable sobre ella y... Bueno, perdón. A ver, introducción. Borja con su Suzuki GSX-R1000. Drolling con su CB500. Rocío con su Z6.5. Y este señor de aquí, que es un sinvergüenza, porque es que es un sinvergüenza esta moto. Es que... Y Ferorga con su KTM Super Duke. Oh, venga, vámonos. Las curvitas de Torre Laguna. Joder, qué bien va. ¡Uah! ¡Cómo empuja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tumba! Claro, es que yo lo primero que noto al tumbar la moto es que tengo más ancho de neumático. ¿La oyes? Además hoy es el primer día que la estoy sacando de curvas y que la estoy empujando un poquito más. El pilotito ese azul que sale, donde las revoluciones, me ha explicado Drolan, que es el limitador, ¿no? Yo creo que no está, quiero decir, no corta, simplemente te avisa. Luego me gusta también mucho cómo frena, el freno trasero un poco flojo, pero bueno, combinados la moto frena muy bien. Lleva unos Nissin
doble disco, así que chachipiruli. Para ser una luz halógena, el otro día la probé por la noche, creo que ilumina bastante bien. Me gusta mucho que no lleve embrague antirrebote. No lleva embrague antirrebote. La moto va tan bien, entra tan bien en curva, te da bastante, bastante confianza. Lo del embrague antirrebote que comentaba, pues bueno, a mí es que me gusta mucho porque, como dije en el vídeo de la Honda, a mí me parece importante que alguien pruebe una moto con embrague antirrebote, porque al final es algo que hay que aprender. Bien que patine un poquito o bien que te pegue el popó. Eso ha sonado un poco... bueno, en fin, no sé. Es que estoy muy emocionada y me salen cosas un poco raras. A ver, freno trasero. Bueno, no va mal. Mola. Y es que además, no sé, vamos a buena velocidad, vamos a velocidad completamente legal. Y joder, me lo estoy pasando pipa. ¡Mamá, cómo va la segunda de esta moto! Y es que encima me parece que tiene una potencia bastante buena. ¡Ay, ciclistas! Vais muy bien equipados. ¡Buah! Creo que es el encanto de esta moto. También los faros delanteros. A mí me gustan. Dicen que las triunfo, las amas o las odias, pero es que yo creo que te pasa con cualquier moto eso, o sea... La gente que la ha visto en redes sociales y tal, pues hablan maravillas. Pues yo la tengo, pues... A mí me va genial. Ya verás cómo te gusta. Joder, ve un montón. En serio, las BMWs de 1000RR, ¿las regalan o qué? ¿Cuántas hemos visto ya hoy? ¿6? Qué bien retiene, me encanta. Porque claro... En un Tetra es como que la retención es mucho menor. ¡Vamos a bailar, Rory! Uy, ahí hay una piedra, cuidado. ¡Que quiero hacer una fotillo! Hemos hecho la paradita de rigor para hacer la foto. Mira qué cosas más bellas. Esta moto es curioso porque en tercera, entre 4.000 y 5.000, a ver, empuja, pero de repente, si le das un golpe de gas fuertecillo, como que vibra mucho y suena como si hubiese unas llaves dentro. Y luego es muy curioso porque... En la fase bicilíndrica de la moto silba mucho, pero luego en cuanto la subes un poco, entra en fase tetracilíndrica. Tengo que hiper agradecer a Triumph España que me haya dejado la moto estos días. La verdad es que así da gusto, porque así puedo hacer unos vídeos bastante, lo primero, más extensos, que a mí no me gusta quedarme corta. Y lo segundo, joder, que puedo sacarla de ruta y ver, al final no es lo mismo ver el comportamiento de la moto en una ruta que solo por ciudad. Eso es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, agradecer a mis niños y mis niñas que me acompañan siempre y me ayudan con las fotos, los vídeos y todo. Por favor, ¿qué sería yo sin ellos? Dice Drogan que el agradecimiento es que no quiere, que es lo que quiere probar la moto. Pues eso, como siempre, bueno, Dani hoy no ha podido venir, pero me ha estado ayudando mucho con las fotos y las tomas. Drogan, que no se pierde una. Ferorga, que por cierto tiene un canal de YouTube brillante.
Y luego a Rocío. Y es que es muy gracioso el Instagram. ¡Rocío! Y digo, se me enganchan las botas con las estriberas. Bueno, vamos a tomar algo aquí en el Atasar. ¿Te sientes, Rolín? Drolan tiene la manía de darme siempre golpes en el casco, ¿vale? Mira que tres. Son súper graciosos. Ya nos vamos del Atasar. Están ahí dando la vuelta. Está apagado, Borja. Está apagado. Está mucho la agilidad que tiene. El peso, ¡buah! 166 kilos. 166. Pesa súper poco. Es muy bajita, por lo que en parado es bastante manejable. Yo que soy alta, pues me viene genial. A ver, la postura de conducción me parece súper cómoda. No estoy nada cansada. Y las estriberas creo que son un pelín retrasadas, pero no son excesivamente retrasadas como pueden ser las de la Super Duque, ¿sabes? Y a mí es que me gusta que vayan retrasadillas, sobre todo porque a la hora de tomar las curvas es más cómodo. Creo que de las motos que he probado naked, creo que esta es la más cómoda. Conillo, conillo, conillo. ¡Pero no me salgo, no me salgo! ¡Dios! El sonido de la moto también es espectacular. La entrada en curva es espectacular. ¡Buah! Bueno, de momento voy a disfrutar de estas curvas, luego ya pienso. Yo creo que esta moto con un Quickshifter, que sé que lo lleva la... Sí. Sería definitiva, vamos. Claro, a ver, esta es la Street Triple S de la 2, es decir, es de 660. Tiene 95 caballos limitables, la mía está full power. Y luego hay una versión Street Triple S, que es la que tiene 113 caballos y es ya la de 765 centímetros cúbicos, que es el nuevo motor de Triumph. Esta moto lleva también el control de tracción desconectable, pero yo nunca he, no sé, no he conseguido ver dónde está. No sé, Rocío quiere hacer una foto. Tengo que grabar el making of. Uy, ahí está, droga. Rocío, aquí, ¿cómo? O sea, Rocío, tienes que ver el making of. Luego, una chorrada, pero que a nosotros nos facilita la vida, que es esto. Va metido hacia afuera. Es perfecto. No está ni en el lado de la cadena y encima está en el lateral, por lo tanto es súper fácil de ver los... nice. Las ruedas. Una cosa que... Claro, que también es porque es tricilíndrica. De serie no petardea. Entra sola. ¡Qué maravilla de moto! Triumph es una marca británica, nació en el año 1902 y que en la Primera Guerra Mundial lo petó, básicamente. Las usaban mucho para, pues eso, para desplazamientos y todas esas cosas que hacían en la Guerra Mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, cuando todo acabó, los japoneses empezaron a invertir en mucha investigación, empezaron a hacer muy buenas motos y entonces las Triumph se quedaron un poquillo ahí como de lado. Y la empresa quebró. En 1983 quebró. Hasta que llegó John Dlur, ¿era? ¿O John Dlur? El señor Dlur. Y en ese mismo año, en el 83, pues compró la imagen de marca de Triumph. Y dijo, esto lo voy a hacer resurgir yo como vamos. Como que me llamo Dlur. Y desde entonces hacen motos tan exquisitas como esta de aquí.
como la Speed Triple, que mi amigo Fer, por ejemplo, la ha probado y le ha encantado. La RS también me ha dicho Borja que la ha probado. Drolan también ha probado esta. Y la R, me has dicho, ¿no? A la mayoría de la gente a la que les he preguntado opinión y tal, pues les gusta. A mí me gusta mucho la Daytona, pero una cosa que me fascina de verdad de Triumph es que mantienen el rollo retro que tenían esas motos, ¿no? Que empezaron a hacer. Y claro, a mí que me mantengan un estilo, por ejemplo, la Bonneville, la Daytona, la Speed, esas motos míticas que hacían en los años 50, 60, 70, 80, pues a día de hoy las van actualizando y a mí me parece un rollo muy, muy clásico, muy elegante y, joder, todo lo que sea mejorar y sobre todo en elementos de seguridad, pues chachipiruli. Tirar, que no sé cuál queréis ir. ¿Qué hemos pasado antes? ¿Cuál? Una calle de motos aparcada. Aquí es donde Rocío hace siempre sus stories. Que me lo sé yo. No le pillo, ahí. Es como que a veces es, hay que empujar, no hay que empujar, no sé. El modo de conducción que se cambia aquí me parece muy cómodo. Primero porque, bueno, esta solo tiene dos, entonces sale ahí. Es darle aquí a mode y hace un pilotito y lo único que hay que hacer es tocar el embrague. Luego cuando la coja os enseño lo del modo, para que veáis cómo cambia. ¿Sí? Sí. Hola. Vale, a ver, ¿qué Drolan quiere? La luz de posición de bombilla y la de calles de LED. Y se ve muy raro. Es al revés. Al revés. Drolan quiere explicaros algo. Cuando se ven esos cárteres así... Porque el motor es parte de la estructura del chasis. Es porque el motor es parte de la estructura del chasis. Y por lo tanto, cuando es un elemento estructural, a torsión funciona muy bien. Eso quiere decir que en curvas funciona muy bien. A torsión funciona muy bien. Eso quiere decir que en curvas la moto va de vicio. Porque abres las piernas, la cadera. ¿Le vas a bailar hoy, Fer? ¡Toma! Os he explicado lo de los modos de conducción. Vale, ahora mismo está en road. Entonces, si yo le doy a mode, pone rain. Entonces, hasta que no embrague, ahí por ejemplo he bajado, no hace nada. Vale, pues no es así. Es decir, para meter un modo hay que subir de marcha. Ahí está. Vale, venga, me acaba de liar Drolan. Nos íbamos a ir a casa, pero no. Ahora vamos, fuera. Una vez más, Drolan se ha perdido.